Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de Hedera, de HBAR, su criptomoneda, y vamos a ver cómo podemos comprarla de la forma más óptima posible y asimismo cómo podemos enviarla, crear una wallet compatible, qué wallets hay y cómo podemos hacer staking. Como veis, es un vídeo básico sobre Hedera. Más adelante iremos actualizando con más información. Aún así, ahora mismo y en la parte superior os está saliendo un conjunto de vídeos, un par de vídeos, una lista de reproducción en la cual ya hablamos de Hedera y os explico, junto con otra persona especialista del ecosistema, por qué esta criptomoneda nos puede interesar para acumular de cara al próximo bull run. Evidentemente esto no es ningún tipo de consejo de inversión, pero yo sí que es una criptomoneda a la cual le veo potencial. Para no alargar este vídeo, no vamos a tocar absolutamente nada de eso en este de aquí, pero os invito a verlo. Y os invito a ver este vídeo hasta el final porque os aportará un montón de información de valor. Y asimismo, si os parece interesante el contenido que estáis viendo, os animo desde ya a suscribiros y a darle me gusta. Así que vamos con la intro y después lo vemos. Lo primero que debemos hacer a la hora de acercarnos a cualquier ecosistema es observar su página web, porque normalmente suele haber diferentes aplicaciones que están directamente en ella y normalmente estas aplicaciones suelen estar ya supervisadas. Aquí nos aparecen dos wallets compatibles. Por un lado tenemos Hashpack y asimismo también tenemos Blade. La más conocida, la más utilizada es Hashpack. Pero yo aparte os voy a enseñar una tercera opción, que de esta seguramente terminaremos haciendo un tutorial dedicado, y se llama Kabila. Kabila es una wallet desarrollada por un equipo español, es una wallet de calidad y que quizás no está en la página web porque todavía le falta integrar algunas funciones. Todavía en el momento de grabar este vídeo se encuentra en una fase beta. Pero os puedo asegurar que es una wallet muy interesante, muy intuitiva, fácil de utilizar y que no tiene absolutamente nada que envidiar a las anteriores. Aún así, en este video tutorial y teniendo en cuenta que la más utilizada es Hashpack, va a ser la que vamos a instalar y va a ser la que vamos a manejar. Así que lo primero que vamos a hacer es pulsar sobre Download y nos vamos a venir aquí a Get Hashpack. Comentar que esta wallet no solamente es compatible con el ordenador, yo lo estoy haciendo desde el ordenador, sino que como podéis ver es compatible también con sistemas operativos Android para el teléfono móvil y App Store para teléfonos móviles de la marca Apple. Así que pulsamos aquí sobre instalar on Chrome y añadimos la extensión a Chrome. Vale, una vez que ya esté instalada, lo que tenemos que hacer es fijarla. Para ello nos venimos aquí a este icono y la seleccionamos. Pulsamos sobre esta opción de aquí, nos fijamos que esté marcada en azul y de esta forma ya nos aparece. Y vamos a poder acceder a ella de manera muy sencilla. Ya podemos cerrar esto y si pulsamos sobre la extensión, nos aparecen dos opciones. Podemos o bien crear una wallet desde cero o si ya tenemos una anterior, pues podemos restaurarla. En este caso, nosotros vamos a crear una desde cero porque se supone que no tenemos wallet todavía. Y asimismo también podemos conectarla a una hardware wallet, como por ejemplo puede ser Ledger. Pero debéis tener cuidado en este sentido si lo que queréis hacer es farmear en aplicaciones descentralizadas. Porque al menos con Hashpack, si tú intentas hacer farming desde Ledger, no te va a dejar, ¿vale? Vas a tener que utilizar una cuenta la cual no esté asegurada por Ledger. Así que vamos a crear una nueva wallet de forma sencilla. Aquí debemos establecer una contraseña. La confirmamos y pulsamos sobre Next. Si queremos, podemos loguearnos con nuestro correo electrónico, pero yo sinceramente no utilizaría esta opción. Me parece una opción peligrosa y voy a explicar por qué. Básicamente porque si a lo mejor nuestro correo es vulnerado, vamos a perder nuestras criptomonedas. Si nuestro proveedor de correo electrónico deja de funcionar, también vamos a perder nuestras criptomonedas. Entonces no tiene demasiado sentido el utilizar esta opción. Yo me iría directamente a la creación avanzada. Entiendo que a lo mejor para usuarios noveles pueda parecer una buena opción, pero a mí desde luego no me lo parece. Y aquí vamos a seleccionar esta opción de aquí, la de crear una frase semilla, la opción recomendada, ¿no? Vamos a utilizar estas de aquí y todavía no está disponible la opción multisign o la opción de cold wallet. Estas todavía están en desarrollo. Así que no nos vamos a complicar, sería esta opción de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es apuntar estas palabras clave, ¿vale?
No os recomiendo para nada guardarlos en un soporte digital. Y el motivo es muy sencillo. Soporte digital lo podemos perder, nos pueden hackear, mil historias. Por tanto, lo que debemos hacer es copiar esto con papel y boli, cerciorarnos varias veces de que son las palabras clave correctas, incluso volver a restaurar desde cero la frase semilla y ver que efectivamente funciona. Y después guardarlo, incluso hacer varias copias de seguridad para que no se nos pierda. Y ahora lo que nos van a pedir es que comprobemos que efectivamente hemos guardado correctamente esa frase semilla. Para ello, nos piden que introduzcamos diferentes palabras de la frase semilla de forma aleatoria y una vez que las introduzcamos de forma correcta, ya podemos pulsar sobre Next. Bien, una vez terminado, pulsamos sobre Next y ahora podemos ponerle un nombre a nuestra wallet. Podemos llamarle, pues, Hedera mismamente y ya está. Y después podemos seleccionar una moneda de equivalencia fiat para nosotros tener una forma más fácil de conocer el valor. En este caso yo lo voy a dejar en dólares americanos porque es la moneda fiduciaria que habitualmente estoy acostumbrado a utilizar. Pulso aquí sobre no soy un robot, completo el captcha y una vez que lo tenga simplemente pulso sobre crear wallet. Esperamos a que se cree la cuenta. Y ya lo tenemos, aquí nos aparece nuestra ID de cuenta, también podemos revelar la frase y como podéis ver nos aparece la private key, asimismo la frase semilla. Esto yo lo estoy revelando aquí porque realmente esta cuenta no la voy a utilizar nunca más, solamente para el tutorial, pero vosotros no lo reveléis tan alegremente porque con esto simplemente os van a poder robar absolutamente todos los fondos. Pulso aquí sobre Don. Y ahora le digo que efectivamente he guardado esta frase semilla en un lugar seguro. Así que selecciono Let's Go y ya nos aparece aquí nuestra cuenta. Aquí tenemos un apartado de Assets en el cual pues aparecen las criptomonedas, los tokens que nosotros tenemos. Podemos gestionarlos, podemos añadir cualquier otro token. Ahí ya nos aparecen algunos del ecosistema por defecto, como pueden ser sobre todo los exchanges descentralizados, como puede ser SoutherSwap, del cual más adelante vamos a hablar. Podemos hacer swaps, que serían intercambios. Podemos intercambiar HBAR por otra criptomoneda. Podemos ver nuestros NFTs, las aplicaciones con las cuales vamos a interactuar. Como podéis ver, aquí hay ya bastantes aplicaciones dentro del ecosistema de Hedera. También podemos hacer staking directamente desde aquí y asimismo podemos ver el historial. Y otra opción muy interesante que tenemos aquí es que directamente desde la wallet nosotros podemos comprar o vender criptomonedas, ¿vale? Esto está bastante bien, pero yo sinceramente esperaría, os voy a enseñar opciones mejores porque esto suele ser bastante caro y asimismo, pues normalmente para financiarse estas billeteras se llevan una comisión. Asimismo, pues también tenemos aquí una store que ahora mismo pues tampoco está dándonos ninguna opción. Podemos conectarnos aquí a las dApps, para ello pues simplemente escaneamos el código QR o metemos un string de emparejamiento. Además, si nos venimos a estos tres puntos de aquí, podemos ver las diferentes opciones que tenemos. Como podéis ver, son bastantes. Tenemos herramientas avanzadas, configuración general, cuentas, personalización, libro de direcciones, permisos que hemos dado e incluso ayuda. Y después también podemos cambiar de una cuenta a otra. En este caso yo solamente tengo una cuenta creada, pero podría tener más de una cuenta. De hecho, si yo quiero importar, por ejemplo, una wallet fría o quiero agregarla, es muy sencillo, ¿vale? Nos volvemos aquí a los tres puntos y pulsamos sobre añadir cuenta. Aquí seleccionamos crear una nueva wallet o si no, le decimos que ya tenemos una wallet. Pero también tenemos la opción de conectar con una hardware wallet. Aquí hay tres disponibles, Ledger, Decent y Citadel. Y también podemos seleccionar una testnet. En este caso pues lo vamos a hacer el ejemplo para Ledger. Y aquí nuevamente pues nos vuelven a preguntar si queremos crear una wallet desde cero o si queremos importar una existente. Si tenéis una ya creada, simplemente os descargáis la aplicación, pulsáis aquí sobre conectar y ahora pues la conexión que vayáis a utilizar, USB, que es más recomendable, o Bluetooth. Seleccionáis aquí conectar y ahora pues le dais a obtener una clave pública. Aprobáis esto dentro de vuestra Ledger y ahora, por ejemplo, aquí le introducís Ledger. Pulsáis sobre importar y automáticamente ya os importa o ya os crea esta cuenta. Ahora, para cambiar de cuenta es tan sencillo como venirnos aquí a Switch Account y volvemos a seleccionar la cuenta de Hedera. De esta forma pues podemos cambiar de una cuenta a otra de forma sencilla, ya sea pues una cuenta que utilizamos habitualmente y en la cual pues utilizamos para farmear y que no está securizada por ningún wallet frío,
o si no, utilizar la cuenta de la Wallet Fría, que a lo mejor pues la queremos utilizar más para depositar ahí simplemente y olvidarnos. Vamos a pasar ya ahora mismo al siguiente paso, que sería fondear la cuenta, enviarnos HBAR desde un exchange centralizado. Voy a proponer diferentes, vais a tener los enlaces de afiliación en la descripción por si queréis ayudar al canal. Tampoco os penséis que de estos enlaces de afiliación yo me llevo demasiado, ¿vale? De hecho, la mayor parte de la gente no los utiliza nunca, pero bueno, es una forma que tenéis de apoyar este contenido. Y es muy sencillo de hacer, pero yo entiendo que la gente a lo mejor pueda tener dudas con ello. Lo primero que tenemos que hacer es copiar nuestra dirección de billetera. Aquí tenemos diferentes opciones, ¿vale? Y vamos a seleccionar esta de No Checksum, ¿vale? Pulsamos aquí sobre Don y lo dejamos ya hecho. Y ahora tenemos diferentes exchanges. He estado buscando exchanges que no requieran de KYC y que al mismo tiempo sean exchanges que yo utilizo habitualmente. Uno de ellos sería Coinex, ¿vale? Que las tarifas por retiro son muy baratas, 0,2 HBAR, es el más barato que he encontrado. Después tenemos también MEX, que me parece pues, bastante interesante porque solamente nos van a cobrar un HBAR de comisión. También tenemos Bitmart, que en principio lo que nos estarían cobrando de comisión serían 10 HBAR. Y después el que yo he utilizado, en este caso sería MEXC, que lo he utilizado no por ninguna otra cosa, sino porque en este momento me venía cómodo el utilizarlo para el ejemplo. Y aquí la comisión que vamos a cobrarnos es solamente de un HBAR. Como podéis ver, pues hay opciones bastante interesantes para retirar nuestros fondos y que no nos metan una clavada muy grande. Y para comprar el token, pues es muy sencillo, simplemente lo buscamos. Aquí HBAR contra USDT. Todos los exchanges centralizados tienen prácticamente la misma interfaz, o si no, lo buscamos aquí, ¿vale? Y nos fijamos que no sea este que ponga perpetuos o algo similar, sino que sea el normal. Ahora ejecutamos la transacción, simplemente pues seleccionamos la cantidad que nosotros deseamos gastar y pulsamos sobre comprar HBAR. Una vez hecho esto, nos volvemos a la zona de nuestra billetera y aquí tenemos que introducir nuestra dirección de billetera, que se me ha ido, así que voy a volver a copiarla. La pegamos y ya estaría. Ahora ya nos detecta automáticamente la red de Hedera, la red de HBAR. Y aquí tenemos una opción para memo. Esto solamente es requerido cuando nosotros vamos a enviar nuestras criptomonedas al exchange, no cuando es al revés, ¿vale? Cuando las enviamos al exchange, como muchas veces se comparte la misma dirección para diferentes usuarios, es obligatorio el utilizar estas etiquetas. Pero cuando los vamos a enviar a nuestra billetera descentralizada, y esto sucede, es extensible a otras blockchains, no es necesario. Así que pulsamos aquí sobre sin memo etiqueta y vamos a seleccionar la cantidad que nosotros queremos enviarnos. En este caso lo recomendable es que si queréis hacer una prueba os enviéis una cantidad muy pequeñita. Podéis enviaros por ejemplo 4 HBAR, que prácticamente no es nada, pulsáis sobre enviar y ya estaría. En mi caso yo le voy a dar a enviarlo todo. Pulso aquí sobre enviar y espero a que me lleguen tras completar las diferentes verificaciones. Vale, pues como podéis ver, el retiro ha sido exitoso y efectivamente ya aparece aquí el monto acreditado que yo había retirado. Se ha enviado con mucha facilidad, con muchísima rapidez y la verdad es que en este caso pues tengo que decir que ha funcionado muy muy bien. Así que para todos aquellos de vosotros que sois novatos en este ecosistema y os da un poquito de miedo el introduciros, espero que este tutorial os haya servido de ayuda, que sepáis que voy a seguir haciendo tutoriales. Voy a hacer un tutorial de staking y un tutorial de farming, aparte de tutoriales que podamos hacer más adelante sobre Hedera. Y os agradecería a todos que si os ha gustado, pues eso, que aparte de utilizar los links de referidos, pues que le deáis me gusta, que dejéis comentarios, lo de siempre. Y si os ha gustado el vídeo, además de suscribiros, me podéis seguir en Twitter, también podéis uniros al chat de Telegram, también al grupo de noticias y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.